sari sarwa anyu sari sarwa mikuna mikuna anyu 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 sarai tu anyu kimento sarai tu anyu kimento anyu entrevistas, qué tipo de cosas me han impresionado más en este mundo. Muchas veces hago referencia a ese bastón de mando por lo increíble que era. Sí, verdaderamente parece el pulido de la piedra, parece que hubiera sido hecho con la utilización de algún elemento de tecnología con cierta evolución, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Parece mentira. Sí, es como una lanza, ¿verdad? ¿Tendrá cuánto su dimensión, cuánto es? El bastón tiene una forma cilíndrica, en uno de los extremos es bien redondo y en el otro es un poco más puntiagudo, tiene 1.10 m de largo, tendrá unos 10 centímetros de diámetro y pesa aproximadamente 5 kilos. Sin embargo, Guillermo, cuando lo tomas en la mano parece que pesa mucho más, que es mucho más pesado, ¿verdad? Sí, verdaderamente es impresionante, son unas sensaciones que uno son difíciles de explicar, ¿no es cierto? Vos lo has tenido en tu poder, lo has tocado y al solo tacto, ¿no es cierto? Al contacto personal con la piedra, personas así sencillas o simples o alejadas de todas esas cuestiones herméticas como puedo ser yo, uno percibe de inmediato una fuerte, una extraña corriente y una sensación muy muy especial, ¿no es cierto? ¿Tú también? Uno cree que siente como un escalofrío, ¿eh? ¿Tú también lo sientes, claro? Sí, es impresionante, mirá, es... Vos sabés que... yo te voy a contar una pequeña anécdota que me ocurrió a mi hermano menor, Nicolás, y a mí con el bastón. El bastón, por determinadas circunstancias, el mismo día del fallecimiento de papá, ahí en San Isidro, en la casa que vos conoces, yo lo tomé y me lo traje a mi casa con el consentimiento de mis dos hermanos. Fue lo único que no hemos dividido, porque nosotros todas las cosas, la herencia que eran antigüedades y bibliotecas, la herencia de papá consistía en eso, en antigüedades y una gran biblioteca. Nosotros nos las dividimos entre los tres de común acuerdo y tomando mate en pocos minutos, como quien dice. Y en pocos minutos estuvimos de acuerdo también en que el bastón de mando era lo único que no se podía dividir de ninguna manera, ¿viste? Y entonces me lo traje yo. Y por algunas circunstancias que no vienen al caso, el bastón yo lo enterré. ¿Sí? Y estuvo enterrado. Estuvo bajo tierra. En un determinado momento, por también otras circunstancias, decidimos con mi hermano que había que desenterrarlo. Y lo hicimos por casualidad, porque bueno, por comodidad nuestra, en plena noche. Y yo te digo que fue una sensación y una, no sé, algo tan indescriptible, ¿no es cierto? En el momento en que escarbábamos con nuestras manos, porque no queríamos usar ningún elemento, y llegamos al bastón que estaba bajo tierra, desnudo, digamos así, y no lo veíamos, viste, que en la completa oscuridad es como un sacudón, es un trueno interior que lo sacude, ¿eh? Yo te digo que es impresionante la fuerza de esa piedra. Yo no tengo la capacidad que tenía mi padre y otras personas para percibir las cosas que ellos las cosas que él hacía y el trabajo que hacía con el bastón, pero las sensaciones uno las percibe, la fuerza, la vibración de esa piedra es algo impresionante. Vos sabés que yo a veces la miro acá en casa, me quedo solo y lo pongo sobre mi cama o en otro lugar y lo miro y dan ganas de hablarle y de tener una comunicación. Hay algo muy extraño que de golpe yo no sé si un día no va a surgir, viste, dentro de mí va a aparecer. Uno siempre piensa en eso y tiene la esperanza también, ¿no? No me extrañaría nada.
Guillermo, ¿te puedo preguntar por qué la enterraste? Si me lo quieres contar, ¿eh? Si no... Sí, Miguel, la enterré porque consideramos que era el lugar más seguro en ese momento, porque habían ocurrido ciertas cosas. Ya. Fíjate que vos tenés algo que ver con eso, Miguel. Sí. Porque inmediatamente después de tu programa, sí, aquí en Argentina, cuando apareciste por televisión, que yo te vi en casa, de golpe fue primero mi mujer y me llamó, cuando vos empezaste a hablar del bastón. Entonces, bueno, yo fui y me acerqué y vi el programa, y te vi a vos y ahí te conocí en imagen, aunque sea. Bueno, a raíz de eso empezaron a ocurrirnos cosas muy extrañas, llamadas de las más insólitas, variadas a cualquier hora. ¿De verdad? Sí, te lo juro. Gente, por ejemplo, te digo, una que me acuerdo, me llamó una señora cuyo nombre ni recuerdo, no sé de dónde era de Argentina, eso sí, diciéndome que ella había recibido la orden o las instrucciones de ser la poseedora del bastón. Bueno, y yo, por supuesto, la escuché porque no tenía por qué no hacerlo, y me habló infinidad de cosas como una hora, y bueno, nada, por supuesto, yo estoy tan tranquilo y tan seguro de que somos nosotros los herederos y los dueños de la piedra esta, que viste, ella me agradeció infinitamente que lo hubiese escuchado, pero bueno, nada más. Ya. Y esas fueron las cosas gratas, y ocurrieron ciertas cosas ingratas. Por ejemplo, te cuento algo, a mí en el campo, yo tengo una extensión de campo, como te decía, acá cerca, son 40 y pico de kilómetros de donde vivo, uh-huh, y tengo una casa que es donde a veces voy yo, generalmente los veranos, o a veces... En fin, yo voy, es mi casa en el campo. Uh-huh. Y una noche apareció gente, intimidaron a las personas que trabajan conmigo, las hicieron disparar, ¿sí?, campo a traviesa, de noche, campo a traviesa a la casa de vecinos, que están bastante alejados porque son extensiones grandes de tierra, y entraron a mi casa rompiendo una ventana. Y no tocaron nada. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban, Miguel? Ya. Yeah. Entonces yo no me asusté porque, gracias a Dios, no soy de tener miedo, pero sentí cierto, viste, dije, bueno, de alguna manera hay que proteger la piedra porque no podemos entregarnos así que acá ocurra algo y vengan y me la saquen. Uh-huh. O no sé, uno se le pasan por la cabeza mil cosas, ¿viste? Yeah. Entonces por eso es que la enterramos. Ya. Yeah. Yo te pido disculpas, Guillermo, por haber levantado un poco. No, para nada. Sin embargo, no te preocupes. Para mí siempre ha sido una historia muy especial la del bastón, y por eso la hemos ido siguiendo. Sí. Vamos un poquito al principio, si te parece. Has contado la historia de cómo llegó el bastón a tu padre, pero ese bastón tiene otra historia anterior. ¿Nos lo puedes contar para la gente, nuestros oyentes? Bueno, yo te digo, el bastón de mando, esta piedra fue encontrada en el mismo Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba, aquí en la Argentina, ¿cierto? Creo que, bueno, la mayoría de tus oyentes deben tener, aunque sea, una noción de lo que es ese cerro. Cierto, lo conocen. Por lo menos hemos contado muchas veces historias que ahí ocurren. Claro, vos sabés que yo verdaderamente no he tenido ninguna sensación, pero mi hermano Nicolás, por ejemplo, sí ha tenido experiencias. Uh-huh. Y yo tengo dos hijas mujeres mellizas, que ahora tienen 21 años, y cuando eran muy chiquitas, muy pequeñas, mi padre las llevó al Uritorco. Y bueno, una de ellas le dio miedo, le dio temor, y no quiso salir del auto, se encerró en el auto. Pero la otra, más decidida, sí, narra cosas, algo, cosas increíbles, ¿no es cierto? Ya en tiempos prehispánicos, los aborígenes consideraban al Uritorco un lugar sagrado, ¿no es cierto? Donde ellos narran con historias orales que ocurrían extraños hechos, que son los que se repiten y que se conocen en nuestros días. Uh-huh. Y la piedra ahí se encontró allí, pero ¿hubo alguna historia de un lama que vino a algún sitio? Ahí, esa piedra la desenterró un señor, un profesor, Orfelio Ulises. Uh-huh. Este señor Ulises había estado a lo largo de 8 años en el Tíbet, previamente, estudiando y recibiendo en las escuelas herméticas,
toda la sabiduría metafísica. Y además, de ahí es donde trajo él la misión expresa y explícita de buscar, y sabía dónde hacerlo, ¿no es cierto?, para desenterrar lo que ellos le llaman la piedra de la sabiduría, el toque lítico. Y en lengua aborigen se llama Ikisimiwinki. Ikisimiwinki, una palabra que está llena de cosas, tiene una carga impresionante, me parece a mí. Uh-huh. Y así es como la llamaban los antiguos maestros herméticos, esta piedra sagrada, ¿no es cierto? Según nos explicaba mi padre y lo ha escrito, la leyenda de esta piedra es que fue hecha por un dios Voltán, que en otras culturas es el dios que ustedes conocen más también en Europa, que se llama Odín. Uh-huh. Y dicen que tiene, papá decía que esta piedra, que era una piedra de origen cósmico, que había venido en forma de roca incandescente, alrededor de hace 4.800 millones de años, Miguel. Uh-huh. Es algo sobrecogedor, por lo menos para mí, ¿viste? Hablar de todas estas cosas a mí verdaderamente me pone hasta la piel de gallina, ¿no? Sobrecogedor, sí, señor. Guillermo, ¿y cómo llega tu padre? ¿Quién se la entrega? ¿Cómo la encuentra tu padre después de que ese maestro Orfelio Ulises anduviera con ella? Bueno, el maestro Orfelio Ulises, así como recibió el mandato o la manda de desenterrar esto, también recibió el mandato de entregar esa piedra a quien en la ciencia hermética está dicho que ya estaba designado por los maestros para ser el poseedor de la piedra. Y es así que él se la entrega a mi padre, allá en la década del 30, del 40. Y no se la entrega él solo, sino se la entrega un grupo de maestros. Sí. Yo verdaderamente en este momento, hablando así al vuelo, digamos, contigo, no recuerdo sus nombres. Ya. Pero es así, es un legado que viene por órdenes y mandas, que se cumplieron todas, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque esta piedra es entregada así a quien va a ser el heredero de y el portador de esa milenaria sabiduría hermética que se encuentra dentro de la piedra que habla, como vos dijiste. Uh-huh. ¿Y ese personaje era tu padre, entonces, el portador de esa sabiduría? Sí, señor. Uh-huh. Papá la tiene desde esa época y a él se la entregaron esta gente. Vos ya sabés que con la piedra esta había otras cosas. Había dos cosas más. Sí. Una de las cuales está en nuestro poder también. Sí, que dinos la cosa que era, si quieres, para nuestros oyentes. Era una conana. Sí. Las conanas son morteros de piedra. Uh-huh. Donde los indios molían maíz. Donde las indias molían maíz, la piedra se iba gastando y se ahuecaba. Y con una mano de piedra también, las indias molían el maíz. Sobre esa piedra, Miguel, sentada sobre esa piedra, sobre esa conana, mi madre entraba en trance. Y mi padre trabajaba y hacían cosas en esas instancias, ¿no es cierto? Con esa conana de piedra, o mortero de piedra, que estaba junto con el bastón de mando. Recuerdo, que también lo tenemos nosotros. Recuerdo haberlo visto ahí en casa de tu papá. Lo has visto tú, sí. Yo sé que lo has visto. Recuerdo haberlo visto. Curioso. ¿Sí? Guillermo, esa piedra, decía tu padre, recuerdo que la tenía una especie de madera, estaba absolutamente quemada, como si fuera radioactiva. ¿Es radioactiva esa piedra? El bastón. Llamar la piedra es casi un insulto. El bastón. ¿Eh? Que llamar la piedra suena un poco así, llamémosle el bastón. El bastón. Sí, vos sabés que yo la sé llamar también la piedra, ya, así entre comillas. Bien, bien. Pero no, eso no te lo puedo contestar. Con toda honestidad no lo puedo hacer porque no lo sé, Miguel. Ya. Es cierto que lo buscó Hitler y otra mucha gente del grupo de los nazis, anduvieron sabiendo que era un instrumento de poder y que quien lo tuviera iba a ser un poco alguien, un personaje muy importante, que anduvieron detrás de ella mucho tiempo. Sí, sí. Sí. Yo, por...
dichos de papá, sí, él me lo contó. Inclusive hubo dos presidentes argentinos que la querían poseer. Sí. Uno ya es muerto y otro todavía vive. No es el presidente actual. Ya, ¿no puedes decir los nombres? Sí, uno fue el general Perón y otro fue el doctor Menem. Ajá. O sea, sabían de la historia de la piedra y querían poseerla. Sí, sí, porque ambos eran... Perón no tanto, porque era anterior, de una generación anterior a mi padre. Digamos, no tenían amistad, pero con Menem sí. Con el doctor Menem, mi padre tenía un trato de tuteo, de muy, 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 muy cordial, y eran amigos. Acabas de contar que tu madre se sentaba en la colana y te entraba en trance, que tu padre hacía extrañas experiencias, y bueno, hay que decir que para nada tu padre era un personaje loco de estos que andan por ahí tocado el ala, que decíamos aquí, sino un personaje muy serio, muy centrado, ¿verdad? Sí, yo creo que hasta en ciertas ocasiones demasiado. Fíjate vos que él era, sobre todo yo lo ubico en ese sentido por el desinterés, pero absoluto, total, que tenía él por todo lo material, ¿no es cierto? Ya. Él casualmente, yo creo que la misma posesión del bastón o de la piedra de la sabiduría era lo que le había hecho ese designio, ¿no es cierto? Porque esto, el bastón tiene un destino de regeneración y poder. Uh-huh. Hay que, el que lo posea tiene que comprender, me parece, Miguel, el reinado del espíritu sobre la materia, ¿no es cierto? Es un instrumento, el bastón es un instrumento de unidad cultural. Yo creo que, de acuerdo con lo que decía, como decía nuestro padre, tiene un vaticinio cósmico y solar. Él hacía una gran diferencia en esas cosas. En un momento hablamos de ese poder de regeneración que tiene el bastón. ¿Por qué Hitler no se lo quitó a tu padre y por qué Menem y los otros presidentes no tampoco lo pudieron conseguir? Bueno, yo creo que no se los iba a entregar nunca por ya. Lo que significaba casualmente, ¿no? Uh-huh. No. Esto es un símbolo cósmico abarcativo del sentido, ¿no es cierto? De lo absoluto. Ya. Tu padre nos contaba que se realizaban muchas prácticas con él y que incluso el bastón hablaba, por eso se llamaba también la piedra que habla. Sí. ¿Qué nos puedes contar de ello? ¿Qué prácticas hacían? Mira, Miguel, realmente en ese sentido yo no te puedo contar. No te puedo contar porque... no es que no quiera, sino que yo no participaba de esas cosas. No participaba de esas prácticas, digamos. No es que no participaba porque estuviera en contra ni nada, sino que, bueno, muchas veces la vida, viste, te pone otro tipo de obligaciones y de cosas. Bueno, no te olvides que yo vivo lejos. Yeah. Yo iba solamente de visita a mi casa. Y ocurrió algo, por designios también del señor este maestro, el maestro Orfelio Ulises y estas otras personas que se lo entregan a mi padre. Había que guardar silencio durante 30 años. Y eso entonces, esos términos, esos plazos, esos tiempos, se cumplen allá por la década del 60, 60 y pico. Y bueno, y yo ya no vivía con mi padre tampoco. Ya. Entonces, bueno, eso me tuvo un poco alejado de esas cosas. Sin embargo, tu padre, ya te digo, nos contaba hechos sorprendentes que ocurrían con ese bastón, que incluso... llega a hablar. Tú mismo has dicho que algunas noches lo pones ahí en tu cama y sientes la necesidad de hablarle. Sí, es increíble. Te surge, te sale. Aunque vos no lo quieras, lo mirás y percibís las cosas, ¿viste? Si es algo... Mirá, yo no te lo puedo narrar porque es inenarrable. Son experiencias que hay que vivirlas, ¿no? Quien lo tenga será el heredero del poder del mundo, decía algo así como tu padre. Estaba esperando un poco que después de él viniera alguien que hiciera ese trabajo de regeneración y poder que tú acabas de decir. ¿Es cierto? ¿Hay alguna persona por ahí en el mundo que es la que debe de ostentar o de tener de nuevo ese bastón para hacer su trabajo? Sí, yo pienso que debe ser así. Sí, sí. Yo...
Yo verdaderamente te repito, no me siento capacitado. Ya. Con toda honestidad hay que decirlo, porque en estas cosas hay que ser muy 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 franco, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo no me siento capacitado y mis hermanos tampoco. Ya. Es más, viste, mis dos hermanos, por diversas circunstancias que no dejan de ser atendibles de alguna manera, no sienten la vocación de mantenerlo en nuestro poder. Ya. Ya. Bueno, quizá por eso se está haciendo este programa. En un momento te pregunto el futuro, pero curioso porque allí tu padre había escrito algunos libros de la ciudad de Jerez y de todos los misterios que hay, que sigue habiendo en el Cerro Uritorco, ¿verdad? Sí, señor. Las famosas... bueno, inclusive ya la venida del profesor Orfelio Ulises, ya de ahí arranca esto con su estadía en el Tíbet, donde parece que hay dos ciudades gemelas, digamos así. Una es Ambalat y la otra no me acuerdo el nombre. Yo estoy hablando contigo así sin ninguna ayuda a memoria ni nada en mi poder. Uh-huh. De recuerdos, y era una ciudad que estaba en nuestro mundo, digamos, sí. Y la otra una ciudad bajo tierra o en otra dimensión, ¿no? Es lo mismo que ocurre aparentemente en el Cerro Uritorco. Ya. Todo eso tu padre lo dejó en libros que dentro de un momento vamos a recomendar. Para ir terminando, no quiero cansarte, quiero que disfrutes de ese atardecer argentino. El futuro del bastón, ¿cuál crees que va a ser, Guillermo? Miguel, no lo puedo saber, porque para mí personalmente, el futuro del bastón es uno y para mis hermanos es otro, ¿no es cierto? Entonces, ya, pero probablemente no sé. Siempre tendré que cumplir ese futuro de regeneración y poder que tú decías antes, ¿no? Eso me parece que es inamovible, es un destino y una cuestión, un camino que ya está marcado, ¿no? Pero en poder de quién, no sé. Esa es la gran incógnita que nos conmueve, ¿no es cierto? Yo no sé. Lo vamos a dejar ahí. Hay que ver estas cosas, Miguel. Sí. También en el sentido de que uno puede decir que por ahí... Yo a veces pienso y digo, bueno, por ahí en nuestras manos el destino del bastón es otro. Ya. Yeah. Y el paso del bastón por nuestras manos, por ahí es otro para nosotros, tiene otro sentido para nosotros los tres hermanos y nuestros hijos. Ya. Yeah. Yo te quiero pedir un favor. Sí, señor. Ya lo hemos lanzado, está ahí en el cosmos la idea, la historia del bastón. Te quiero pedir el favor de que hagas lo que hagas con él, me informes, nos mantengas informados de lo que ocurre con ese bastón que desde siempre, desde que lo conocemos, nos ha apasionado y nos ha sorprendido. ¿Cómo no? Por supuesto. Gracias. Miguel, yo no sé si vos vas a terminar ahora esta comunicación. Estamos terminándola, sí. Me gustaría que vos largaras al aire, porque yo quisiera tener comunicación Sí, en un momento. En contacto con gente. Tu email, ¿verdad? Mi email. Vos sabés que yo no tengo internet. ¿No? Porque aquí en este pueblito donde vivo no existe. Existe, sí, pero yo para poderla usar tendría que pagar comunicaciones de larga distancia. Ya. Yeah. Lo cual encarece mucho, me agrava mucho el costo, ¿no es cierto? Pero sí tengo un correo electrónico. Bien. Que si vos me permitís, yo lo voy a dar ahora. En un segundito vamos a poner un poquito de música para que nuestros oyentes, ¿no? Todos los interesados que quieran tener comunicación con Guillermo Terrera a través de ese fascinante método que es internet, los correos electrónicos, atentos, tomar lápiz y papel, que enseguida damos esa dirección. Guillermo, cuando quieras esa dirección, ese email. Miguel, sí. Guille Terrera, sí. @ Espera, que lo estamos preguntando. @ Infobía. Infobía con V, sí. Infobía.com. .com. .ar. .ar de Argentina. De Argentina. Repetimos, Guille Terrera, @ Infobía.com. .ar. Esa es la dirección si queréis mantenernos en contacto. Por supuesto. Y recomendamos algún libro de tu padre para la gente que quiera entrar un poco en este mundo.
Sí, Miguel, yo en este, para interiorizarte y profundizar más los aspectos del bastón, está la antropología metafísica, que es un libro lindísimo, yo no sé si vos lo tenés, pero cuando vengas a la Argentina lo vas a tener de mis propias manos. Gracias. Y hay otro que se llama El bastón de El mando. bastón de mando. Y después, mi padre toca el tema del bastón en otras obras de él. Vos tenés que saber que él escribió algo de 60 obras, 60 libros. Lo sé, lo sé. Entonces, bueno. Ahí están las recomendaciones de esa dirección. Si queréis informaros de los libros o del bastón de mando, guilleterrera@infobia.com.ar. Guillermo Terrera, te dejamos. Disfruta del otoño argentino, de ese fuego que tienes frente a ti. Saludos a tus hermanos, a tu mujer, a tu familia, a tus hijas. Ojalá podamos vernos dentro de poco. Y si hablas en ese bastón, salúdale de mi parte. Me siento desde hace mucho tiempo extrañamente unido y llamado por esa piedra que habla. Por supuesto, y te agradezco enormemente y te mando un abrazo de parte mía y de toda mi familia. Gracias. Esperemos vernos en septiembre, en octubre. Si vienes a España, ahí está tu casa. Estoy seguro de que vos vas a estar acá en la mía también. Gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Sarai tu, aniu, kimento, aniu, plisnel, sarai tu, buru, aniu, kuru.